Precisamente luego que el Fondo Monetario Internacional pronosticara que Centroamérica y República Dominicana experimentarán un crecimiento económico robusto durante el 2024, ciudadanos tienen diversas opiniones, mientras economistas dicen que le preocupa la reducción del ritmo de crecimiento de los préstamos para consumo privado. Anovi Delgado tiene detalles en directo desde las inmediaciones del Banco Central. Adelante. Anovi, buenas noches. Gracias, buenas noches. La región en este 2024 registrará un crecimiento promedio de 3,9%. Es lo que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional. Estas autoridades aseguran que la cifra estaría por encima del promedio latinoamericano. Ante esto, ciudadanos dicen no saber cómo podrá ser posible. Los salarios son muy pocos para lo que está, para la canasta básica, los alimentos, el gasto de gasolina. Como que no se corresponde un salario promedio con lo que debe gastar un dominicano al mes. Entonces, realmente, si es verdad que va a crecer, ojalá se vea el resultado. Que llegue el momento, pero no puedo yo pronosticar donde yo ahora mismo mi economía está mal. Queremos que mejore porque de verdad está bastante difícil la cosa, muy difícil la economía. Sin embargo, es bien visto por profesionales de la economía la proyección del FMI. Esperamos todos que las autoridades sean lo más sabias y sensatas posibles, con tal de que esto no impacte de nuevo a la población dominicana, que ha estado recibiendo el golpeo de aumentos del dólar en la meses tras meses en los últimos dos años o un año y medio. Valoramos positivamente las proyecciones de crecimiento y la robustez de la economía de la región de Centroamérica y República Dominicana. El economista Juan del Rosario sostiene que hay un riesgo en la reducción del ritmo de crecimiento de los préstamos para el consumo privado. Existe la probabilidad de que este se contraiga en este segundo semestre y por tanto esa contracción del consumo privado se esté reflejando en menores niveles de crecimiento de la economía dominicana. Desde la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción se saluda el pronóstico, pero hay algo que debe prestársele atención. Cuando la inflación, cuando el dinero está caro, en los bancos se paraliza el sector. Decimos eso porque nosotros esperamos que el gobierno y los organismos multilaterales, el Banco Central, la Junta Monetaria y sobre todo todos los sectores económicos, tomemos medidas oportunas para que el sector construcción no siga descendiendo, que sea un crecimiento equitativo. Regularmente aquí el crecimiento que tenemos en la República Dominicana es siempre un crecimiento que crecen las grandes empresas. El Fondo Monetario Internacional destacó además que queda como reto continuar avanzando en la productividad y en la reducción de la deuda. Retorno al set de noticias Telemicro.